Miren, amigos, qué buenas mojarras han salido. Miren eso. Bueno, amigos, pues aquí estamos en la bahía de Tampa y estamos con un amigo, su nombre es Pedro Viera, ok, y nada, ha venido aquí a pescar con nosotros a ver qué podemos hacer. Ariel también está al venir en un ratico. Se nota la suerte del mundo que hay, que podemos agarrar para ustedes. ¿Quieres decir algo, Pedrito? Un saludito para la gente del canal. Para la gente del canal, igual. Que se suscriban. Está bien. Pues ahí estamos, suscríbanse, amigos. ¿Eh? Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar pescar con señuelos. Y con carnada viva. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, amigos. Ah, se desenganchó uno. Bueno, ahí enganchó algo. Primera captura, Pedro. Vamos a ver. Soltemos. Ahí hay algo más, amigos. Puro ladyfish aquí hoy. Segundo tiro, segundo ladyfish. Sigamos. No, ábrelo por atrás, muéstralo por atrás.
¿Sí? Sí, aquí me la llevaron. Ah, no, está ahí. Bien. Mira, está ahí. Uf. Bueno, amigos, aquí está. Al parecer va a ser un día de cuberetas hoy. Pues recuerden que la cubereta debe medir más de 10 pulgadas para poderla llevar. Y esta tiene un poquitico por encima de las 10. Recuerden que se le aprieta la colita, así que está bien. Primera. Mi primera cuberita de hoy. Ahí está Ariel, miren. Buenísima, esa se mira ya en medida también ya. Déjase la caer ahí adelantico, ¿eh? Un par de metricos adelante. Ten cuidado con las piedras. Vamos. Deja ver, enseña para acá ahí. ¿Eh? Venga, Pedro, ahí está ya, mira. Wow. Ese Pedro está acabando. Ajá, buenísima. Oye, pero está matero. Pero está bien. Cierra la cola. Sí, ahí está. Es con la cola cerrada esa. Sí. Me dieja un poquito. Buena. Buena, Ariel. Hola, pegado con una cuberota. Bueno, tampoco tan. Ahí está, amigos. Señores, hoy es el día para meter. Vamos a medir esta, pero esta pareciera que no llega. Pues está ahí mismo en el 10. Esta la vamos a soltar porque está ahí en el mismo 10 ahí. Ese es para mí. Ese es chiquitita. Mira qué chiquitita es. Qué chiquitita. Vamos a cogerla aquí. Danzana. A ver, amigos, si las tiene. Sí, si las tiene, está bien. Tiene 10 y medio. Está casi 10 y medio. Está pedrudo ahí con su anzuelote. Pero esas son chiquititas. Bombea, bombea, Pedro, para arriba. Ahí, bombea, que no la grúa. Ahí tenemos a Pedro con otra. Otra, Pedro, otra, está, otra y buena. Que no se quiere. Otra y buena. Sí, está buena. ¿Sí? Deja ver esa mano. Sí, tiene 10 y medio, está bien. 10 y medio, amigos. ¡Ay, Ariel! ¡Ariel! Ahí está, amigos.
un rojito, yo creo. Un rojito, Ariel. Buen rojito. Ya tengo mi rojito. Ah, todavía no lo tengo. Vamos a ver. Tremendo rojo. Un rojo bien chulo. Voy a sacarlo por aquí, Ariel. Acá. Sí. O por lo menos intentar. Es un rojo, amigos. Hermosísimo. Wow. Wow. Bien bello, míralo, ahí está. Cógelo, sí, sí. Cógelo por ahí, Ariel. No, 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 va intenso. Sí, voy para allá, pero para no. Espérate, cuidado, no te caiga. Camínale. Sí. Para no alarlo. Ábrelo un poco. ¿No quieres salir de ahí? Déjalo que llegue. ¡Cógemelo ahí, Ariel! ¡Miren qué hermosura, amigos! ¡Miren qué hermosura es, amigos! ¡Wow! Bello, está rojo, rojo, rojo. ¿Cuánto tiene que tener, Alan? Entre 18 y 27. Y está ahí. Está ahí. A ver, voy por ti. Uno. Espera. Vamos a desengancharlo, Ariel. 26, 27. Está súper bello eso, amigos. Entre 18 y 27 tiene que medir para poderlo llevar. Ya abrieron las regulaciones y está ahí, ahí en el límite. Ahí está. Tiene 26 y medio. 27 saltico, ahí está. Gracias. Bueno, amigos, pues ese fue el resultado de la pesca de hoy con Ariel, ahí está, y con Pedro. Cogimos un puñado de cuberetas, el rojo, y también una chernita, y bueno, nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.